Quería traer un par de cosas para el programa de hoy. Una es un regalo para Florencia Alcaraz. Ajá. A ver, Y para todas las compañeras de LATFEM que hacen realmente un trabajo extraordinario. Es una nota que salió en la revista El New Yorker sí. sobre de qué manera la tecnología de transmisión de datos de voz ha perjudicado a las mujeres, ha discriminado en contra de las mujeres. Es una nota de Tina Talon, publicada en la edición del 3 de septiembre del New Yorker, que es una gran revista norteamericana, que recuerda que durante la campaña presidencial de 2016, Hillary Clinton fue acusada de que era estridente la Sí. forma en que hablaba. Y dice que esto no es nuevo, que esto comienza con la transmisión de la voz humana un siglo atrás, y que a fines del siglo XIX, cuando comienza a funcionar la telefonía con hilo, con cable, las operadoras, en esa época no había comunicación automática, vos levantabas el teléfono, te atendía una Claro, y te operadora, tenía que le conectar. decías con qué querías comunicarte, ella conectaba un ping en un tablero y así te comunicabas. La mayoría de las operadoras eran mujeres. Fue uno de los avances, digamos, laborales de las mujeres. En la década de 1920 comienzan las transmisiones radiales. Y ahí las operadoras telefónicas que tenían una gran popularidad empiezan a retroceder y a ser criticadas. Y la revista Radio Broadcast Magazine en 1924 entrevista a una serie de directores de radio que dicen que las mujeres suenan estridentes, nasales, distorsionadas en la radio. Y dice que las voces agudas y altas de tono intenso de las mujeres crean problemas técnicos para las transmisiones. Anda a chequearlo a dónde. No, no, Claro. es muy interesante. Y permanentemente los diarios y las revistas se referían a las mujeres al aire como afectadas, rígidas, forzadas, antinaturales. Un publicista de una radio de Pittsburgh, W.W. Rogers, declaró que una mujer locutora raramente tiene éxito. Y si yo fuera gerente de una emisora, cosa que no soy, permitiría pocas mujeres que salieran al aire. El director de dos radios de Nueva York justificó no tener locutoras mujeres, mencionando un estudio que no era científico, que decía que el 99% de los oyentes preferían locutores hombres y no mujeres. La tecnología de transmisión de la voz estaba naturalmente en sus comienzos y había pendientes una serie de decisiones de los reguladores de la radio que tuvieron consecuencias duraderas. Lo que se transmitía era en amplitud modulada, AM, que entiendo es lo que transmitimos nosotros, ¿no? Exactamente, Sí. AM 1050. 1050 es esta. Bueno, en la década de 1920, esto producía distorsiones e interferencias. Y en 1927, el Congreso decidió regular el ancho de banda que se concedía a cada estación para que no se superpusieran, para que no se pisaran. ¿Se acuerdan con los viejos Claro, diales? sí, bueno, sí, el que tiene, el que yo sigo usando radio que hace eso en casa. Sigue, claro, te Sí. cuesta y una tapa la otra, ¿no? Sí. Bueno, finalmente decidieron limitar la transmisión de señales a un rango que va de 300
a 3.400 hercios, que es el rango que se conoce como banda de voz humana, que se consideraba que era la frecuencia mínima que contenía la información necesaria para transmitir en forma adecuada la palabra humana. Pero los que tomaron esas decisiones consideraron para llegar a esa conclusión las voces graves, que no eran las de las mujeres, naturalmente, eran las de los hombres. En una edición de 1927 de la revista de los laboratorios Bell, uno de los directivos, de apellido Steinberg, escribió un artículo titulado Comprendiendo a las mujeres, donde dice que la tradicional incapacidad masculina para entender a las mujeres puede tener una base fáctica si se toman en cuenta algunos experimentos recientes del laboratorio. Esos experimentos del laboratorio mostraban que las frecuencias de la banda de voz reducían la comprensión de la palabra femenina al eliminar los componentes altos de la frecuencia, que y siempre resultaba más efectiva la transmisión con una voz más suave y con un tono mejor modulado. Y entonces, señalando la vieja noción de que las mujeres son demasiado emotivas, emocionales, escribió que cuando la mujer levantaba la voz, esto chocaba con las limitaciones del equipamiento y reducía la claridad de la voz femenina al aire. Y esto lo consideraba como un fracaso personal y biológico de las mujeres y no como un problema técnico de ellos, que eran incapaces de hacer la transmisión considerando el diferente tono de voz de las mujeres. Bueno, esto sigue largamente, pero me parece que por eso se lo traje como regalo a Florencia Alcaraz y en nombre de ella a todas las compañeras de LabFem, de cómo algunas de las injusticias que se han cometido a lo largo de la historia contra las compañeras tienen que ver con la incapacidad de comprensión de los hombres que manejaban estos aparatos, e incluso le conferían un carácter científico a algo que no lo tenía, que era puro prejuicio. Y lo que hace la ciencia habitualmente es poder tener la conclusión, tener la conclusión antes y después tratar de justificar esa conclusión justamente con el estereotipo. Con estereotipos patriarcales, y ese estudio lo que demuestra es justamente eso, que sigue pasando y que hoy también, son prejuicios y estereotipos que continúan. Y hoy lo que sucede mucho, o a lo que se le puso nombre, pensando en los tonos de voz, hay algo que se llama tone policing, que es como la fiscalización del tono. Entonces, cuando nosotras discutimos y elevamos la voz, nos dicen, así no, de esa manera no, gritando no. Claro. Porque así que sigue rigiendo un siglo después. El mismo prejuicio. ¿Vieron cuando dicen, ay, no, porque estás muy gritona o muy chillona? Y por ahí estamos discutiendo de la misma manera que discuten los varones y en el mismo tono, pero se les dice a las mujeres que su tono de voz no es el adecuado para discutir o para argumentar. Bueno, a mí me encanta escuchar tu voz en este programa y te voy a mandar el link de la nota para que puedan trabajarla en LabFem, que nosotros en El Cohete publicamos muchas de las cosas de ustedes, porque es una de las experiencias periodísticas más interesantes de esta época. Bueno, muchas gracias. Hablando de LabFem, ahora después vamos con el segundo tema que trajo Horacio. Ayer hay una nota muy interesante, Flor, decime el título, sobre Lulipop, Data y Tetotas. Y otro de los que volvió fue el dólar. No sé, ahora algunos le dicen blue, otro le dicen informal, otro le dicen ilegal. Nosotros, así, en una joda le pusimos Newman y Horacio nos dijo, no. Que Newman no. Yo dije que no, que no. Newman no. Y les conté una breve historia que me di cuenta que los dejó muy sorprendidos. Sí. E incluso incrédulos. En algún momento pensaron que yo les estaba haciendo una joda.
Y no, no le estaba haciendo una joda. El cardenal Newman. John Newman va a ser elevado a los altares como santo dentro de un mes. ¿En serio? El 13 de octubre el Papa Bergoglio va a completar el proceso convirtiendo a Newman en santo. Justo ahora, es maravilloso. Y Newman era un sacerdote anglicano que se convirtió al catolicismo, por lo cual tuvo una enorme influencia en los círculos católicos, fue un gran ídolo de los círculos católicos, y no solo se convirtió él al catolicismo, sino que con él se convirtieron, o él consiguió la conversión, de algunos personajes muy, muy importantes del arte y de las letras inglesas, como Chesterton, por ejemplo. Él es el responsable de la conversión de Chesterton. Claro. Tranqui. Los católicos lo celebran en la fecha de su nacimiento, pero los anglicanos, es decir, para los católicos es el 9 de octubre, que es la fecha de su nacimiento, pero los anglicanos, que lo siguen venerando a pesar de la conversión, lo conmemoran el día de su nacimiento. ¿Qué, cuál es el día del nacimiento del cardenal John Newman? 17 de octubre. 11 de agosto. Ah. ¡No! ¡Qué hermoso! El cardenal Newman es de Alberto, no de Macri, a pesar de que Macri es de Newman. Macri va a decir que no nació nunca, digo, no. Claro, el cardenal que no ha, el cardenal que no ha nacido, ¿no? O le va a echar la culpa a él. Bueno, entonces el 13 de octubre va a ser convertido en santo. Sí. La canonización fue aprobada por el Papa Francisco formalmente el 1 de julio y la decisión fue anunciada en el Vaticano. Y se va a realizar la ceremonia en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Qué buenísimo. Bueno, este hombre era gay. Pero no solo era gay, sino que vivía en concubinato con otro sacerdote. Que se llamaba Ambrose St. John. Vivieron juntos durante 32 años. Y fueron enterrados en la misma tumba. Ambrose era más joven, pero murió antes. ¿Pero eso en la época estaba permitido o fue todo clandestino? No, no, permitido no estaba nada. Es la Inglaterra victoriana que persiguió Oscar Wilde, que ni siquiera era claro. Cura. Solo, o sea que esto fue solo todo era clandestino. Puto, ¿no? Sí, pero todo el mundo lo sabía. Tenían una amistad romántica, una vida comunitaria. Hay versiones que dicen que compartían todo, pero que no tenían relaciones sexuales. Hay otras dicen que sí. Newman se refirió a St. John como mi luz terrestre, y eran inseparables. Newman vivió entre 1801 y 1890. Y es considerado el mayor pensador católico del mundo angloparlante. Nació en Londres, fue ordenado como sacerdote anglicano, era líder del movimiento de Oxford, que proponía el retorno de la Iglesia de Inglaterra a las tradiciones católicas, y en octubre del 45 del siglo XIX se convirtió al catolicismo, lo cual tuvo que renunciar a sus cursos, a sus... St. John, que tenía 15 años menos, conoció a Newman en el año 41, cuando Newman tenía 40, y St. John era recién salida de la adolescencia. Vivieron juntos durante 32 años. No sé si fue Newman o St. John que comparó el encuentro de ambos con el encuentro de Ruth y Noemí en la Biblia. Según Newman, St. John
vino a mí como Ruth a Noemí durante los difíciles años previos a su conversión. Estudiaron juntos en Roma, fueron ordenados juntos como sacerdotes, y St. John pidió a la Iglesia Católica que le permitieran jurar obediencia a Newman, cosa que fue rechazada. Newman escribe: desde el principio me amó con una intensidad de amor que no se puede describir. En Roma, hace 28 años, siempre ha estado trabajando para mí, aliviándome de todas las preocupaciones, y los romanos, como era un joven de aspecto sajón, lo llamaban mi ángel guardián. Hay un cuadro que los retrata a los dos, sentados juntos con sus libros, en un colegio de Roma donde estudiaban juntos, con una estatua de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa que los está bendiciendo. St. John era académico también y lingüista, y ayudó a Newman en su trabajo, así como en la vida cotidiana, y eran una pareja, indudablemente eran una pareja. Hay un estudioso de la historia de ellos que se llama John Cornwell, que dijo en una entrevista que el apoyo de St. John incluía todo, desde hacerle las valijas antes de un viaje, verificar que tomara su medicina, que fuera al dentista. Era casi como la esposa, pero sin el lecho marital, escribió. Cosa que realmente está en duda, y ya van a ver por qué. St. John murió en 1875, a los 60 años, y Newman escribió la oración fúnebre. Murió de un infarto derivado del exceso de trabajo haciendo traducciones para Newman. Cosa que me parece que son las creencias de la época. Nadie se muere por exceso de trabajo de traducciones. Bueno, Newman describe los dramáticos momentos finales. St. John se agarró de él, y le agarró la mano muy fuertemente, y Newman no se dio cuenta que se estaba muriendo, y pidió a otros que separaran la mano porque lo agarraba con demasiada fuerza, y bueno, así fue la despedida. Y Newman dijo: yo siempre había pensado que no hay dolor igual al que siente un esposo por su esposa, pero me parece difícil creer que alguna pena puede ser mayor que la mía por la muerte de St. Ambrose St. John. Y dejó por escrito su testamento, su voluntad de ser enterrado en la misma tumba que Ambrose St. John. Dice: esta es mi última e imperativa voluntad, escribió. Bueno, insistió. Murió el 11 de agosto de 1890, a los 89 años, y de acuerdo a su voluntad fue enterrado junto con St. John. Y sobre la tumba estaba el escudo del cardenal Newman con... viste que los escudos de los cardenales tienen una consigna. En latín decía cor ad cor loquitur, que quiere decir un corazón le habla a otro. Digo, una historia romántica hermosa. Sí, sí. No, realmente una historia hermosa. Newman eligió también otra consigna que está grabada en la tumba. Esta que leí está en el escudo de Newman. Sí. Pero en la tumba propiamente dicha hay otra frase en latín que dice: ex umbris et imaginibus ingueritatem, que quiere decir de las sombras y los reflejos a la verdad.
que es toda una referencia al amor que tenían. Y durante el proceso de beatificación, el Vaticano, con este respeto, digamos, por la voluntad individual y todo lo demás, decidió separar los cadáveres. No. Sí, por supuesto, digo, el Vaticano es para eso. Están para eso, están para eso, para cagar todo lo que tenga que ver con el placer, con el amor, con... Para eso les pagan, ¿no? Es su especialidad. Y entonces decidieron abrir la tumba y separar los restos para llevarlo al santo Newman a otro lugar donde sí pudiera ser honrado. Bueno, por supuesto, los activistas LGTB vieron la decisión como un atentado, un intento de separarlos y de enmascarar el aspecto queer de la vida del cardenal Newman. Pero finalmente el Vaticano impuso su voluntad y en el año 2008 abrieron el sepulcro. ¿Y con qué se encontraron? ¿Qué? Los huesos estaban mezclados y era imposible separarlos. No se podía saber quién era quién. Y así quedaron. Es una historia bellísima, una historia, bellísima, una historia de amor bellísima, ¿no? No, claramente tenés razón, no le podemos poner Newman al Dólar. Llegar al pobre Newman. Claro. Pobre Newman. Sí. Si vos querés, el Vaticano ya fue. ¿Cómo le asociaron el nombre a estos muchachos en la escuela esa? Claro. Sí, realmente. Bueno, pero fíjate que yo pasé hace poco por la escuela esa. Fui el 31 de diciembre a comer un asado a casa de un amigo que le habían prestado una casa alquilada ahí en el barrio, es la Horqueta de San Isidro, que en una época era el barrio de más piripipí de los chetos, de los garcas. Ahora no, ahora está más bien en decadencia, dicen que por los asaltos, las cuestiones de seguridad, los chetos se están yendo para otro lado. Sí. Quedan unas casas hermosas, ¿no? Y en una calle de tierra está el colegio, Cardenal Newman, y una de las cosas que nos hemos enterado el 11 de agosto es que no solo no pudieron separar a Newman de San John, a Newman no lo pudieron separar de San John, pero sí lo pudieron separar de Macri porque en esa escuela ganó Alberto Fernández. Impresionante. Por eso ven, yo en general, ustedes me ven con una sonrisa, porque la vida tiene cosas lindas.